Hola, me llamo Javier Izarra, tengo 34 años y soy cocinero profesional. Cocinero cocinillas en mis ratos libres, me encanta cocinar para mi gente. Lo malo, que siempre me queda poco tiempo, porque si no estoy en el restaurante, estoy haciendo otras mil cosas. Entonces, como todos tenemos muy poco tiempo en el día de hoy, lo más sencillo para cocinar es algo rico y sencillo. Vamos a hacer una receta de arroz pilaf y para ello vamos a necesitar arroz brillante sabroz, cebolla, ajo, albahaca, aceite, unas nueces peladas, sal y pimienta blanca. Tenemos una cazuela con agua hirviendo con sal y el arroz sabroz. Para ello lo abrimos, fijaros con el abre fácil, qué sencillo es abrirlo. Y vamos a añadirlo directamente para una persona, para dos. Dejamos cocer el arroz en agua hirviendo con sal durante unos 15 minutos más o menos. Mientras que cocemos el arroz, lo que vamos a hacer es ir calentando una cazuela en la que vamos a echar un chorrito de aceite. Le añadimos el aceite, dejamos que temple bien y lo que vamos a hacer seguido es añadirle la cebolla y el ajo. Tenemos que dejar que vaya pochando poco a poco para que vaya soltando todo su aroma. El ajo es un sabor muy fuerte y vais a ver en cuanto esté pochado el sabor que nos va a dar a nuestro arroz. Ya tenemos el arroz, han transcurrido los 15 minutos y lo que hacemos es escurrirlo. Fijaros, qué grano más redondo, es como el arroz redondo de toda la vida. Una vez que lo tenemos escurrido, directamente se lo vamos a añadir a la cebolla y al ajo que ya tenemos pochado. Añadimos el arroz y lo salteamos un poquito. De esta forma vamos a conseguir que el arroz se impregne bien del sabor de la cebolla y el ajo. Ya tenemos el arroz casi listo. Para ello solamente nos queda picar la albahaca muy finamente. Ojo, vais a ver según la picáis el olor tan fresco que sube. Picada la albahaca, la apartamos y lo que vamos a hacer es picar las nueces. Esto depende de cada uno, más grande, más pequeño. Hay que tener cuidado, que la nuez no asienta bien sobre la tabla y nos podemos cortar. Entonces, a mí me gusta hacerlo en cachos grandes para encontrártela bien por el arroz. Venga, lo tenemos y solamente nos queda meterle un último salteado. ¿Veis? La cogemos, se la añadimos al arroz, un último salteado y solamente nos quedará salpimentar. Para ello, un poquito de sal. A mí me gusta usar sal fina siempre para el arroz. Y un poquito de pimienta molida. Vamos a ver que le damos una gracia especial la pimienta. Y ya si la tenemos el molinillo y la podemos moler al momento, mucho mejor. Pues ya tenemos el arroz. Ahora solamente nos quedaría emplatarlo. Y para ello lo que vamos a hacer es picar otras nueces más para mezclarlas con aceite de oliva y otro poquito de albahaca. De esta forma le vamos a dar todavía mucha más intensidad al sabor del plato. Así nos valdría. Se la echamos a un poquito de aceite de oliva, una ramita más de albahaca, la picamos fina, 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 fina y se la añadimos directamente al aceite junto con la nuez. Acercamos un poquito el plato, el arroz y con mucho cuidado vamos completando el molde. Nos podemos ayudar con las manos, ya sabéis que en la cocina las manos siempre, siempre, siempre tienen que estar bien limpias. Le aplastamos un poquito para que nos mantenga la forma, como huele. Fijaros. Y lo tenemos casi listo. Vamos a quitarle lo que se nos ha caído. Le quitamos un poquito lo que se nos ha caído, tiramos a la basura y desmoldamos. ¿Qué os parece? Solamente nos queda añadirle un poquito del aceite con el aroma de la albahaca y de la nuez. Le echamos por encima, un poquito alrededor, unas gotitas. Y lo terminamos con una hojita de albahaca.